rápido también alguien que fue mamá y es justamente pareja de un conocido de la afición nacional, arquero de Cerro Porteño, fue padre y Shay Victorio fue madre, evidentemente, César. Así es, Arturo. Esta linda noticia también tiene que ver con este tinte del Día de la Madre y qué mejor manera que compartiendo esta información. No sé si esposa, creo que es la novia, ¿verdad? La novia. La novia. La concubina, dice ahí. La concubina. La concubina de Jan Fernández, el arquero actual, futbolista Club Cerro Porteño, ídolo también del Club Cerro Porteño. Es más, creo que muchos futboleros también gustan del trabajo que está llevando a cabo Jan Fernández, como así también hay otros que no. La misma compartía en sus redes sociales. Ella es una hermosa. Pero la mujer es influencer. Eso iba a decir Arturo. La sigue. Eso iba a decir así mismo. La novia de Jan Fernández, muy reconocida también. Ella es una influencer muy linda, muy querida también en redes sociales, tanto en el Brasil como también en nuestro país. Muy seguida la novia de Jan Fernández. Ella se llama Shay Victorio. Ella compartió este posteo donde están viendo ustedes. Está divina. Acaba de dar a luz y mira, está divina igual. Dios mío, esa ceja me recuerda a Pancho Cuba. Shay Victorio. Ella aprovechó sus redes sociales para compartir esta linda fotografía donde ya se ve al hijito, a la hijita que tuvo con Jan Fernández, y escribió este texto que está en portugués. Acá tengo la traducción para que podamos entender un poco. Solo vine a decir gracias por todas las oraciones, arrancaba diciendo Shay. Toda la energía positiva y todo el apoyo que recibí, el maravilloso equipo de doctores que tengo aquí en Paraguay, que me ayudaron a realizar mi sueño. Tuvimos un cambio de planes, pero llegué a conocer todos los factores del parto y fue increíble. Alice quería saber qué tan fuerte es mamá. También nuestra familia y amigos que estuvieron a mi lado en el momento más importante de mi vida. Dios es maravilloso. No soy capaz de responder WhatsApp, redes sociales, pero pronto volveré. Ahora le voy a dedicar tiempo a mi princesa, o le voy a dedicar tiempo de mi princesa, decía en este texto que están viendo ustedes. Lo escribió en portugués porque la misma brasilera. Resalto, su bebé nació acá en un ese detalle quería de Asunción, remarcar, sí, también porque hay otro posteo más donde ella, si bien también compartió la información vía Twitter, donde, y mirá la fecha, justo el día en que fue el clásico. Ah, mirá. Sí, el domingo 14 fue el día del clásico, sábado, a las 13 horas. El sábado. El sábado. Sí. El sábado, perdón, el sábado fue el clásico. El día después, a las 13 horas, nacía la hija de Jan Fernández y de Shay Victorio. Ahí está el tuit que estamos viendo, donde da detalles, cuenta de cómo se dio el parto y una linda fotografía donde está también Jen con ella, ya con el bebé, en brazos también. Y hay otro posteo donde... Entonces del hospital fue al clásico, ¿verdad? Sí. Porque a las 13 horas nace el hijo y el clásico fue a las 5. No, 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 el clásico fue el sábado. El clásico fue el sábado, yo me equivoqué. Ah, el domingo ya, fue 14. Ahí me trajo de bien. Por bien. La fecha es lo que me equivoqué, porque el viernes fue 12 y el domingo fue 14. Bien. Ya nació el 14 a la 1 de la tarde. Ah, un día okay, después, posterior. Un día después del día del clásico nacía la hijita de Jan. Y bueno, en el otro posteo ahí están viendo ustedes, se puede ver en alguna parte de la imagen que agradece a un equipo médico de un sanatorio de Asunción. Sí. Pero el hecho de que hayan decidido que nazca acá la hija, creo que ya es una... ¿cómo decirlo? Lo hicieron por voluntad, digamos, porque no creo que tengan impedimento como para ir a dar a luz a Brasil, ¿verdad? Sí, claro. Si bien una parte del texto, en el primer posteo que vimos, ella dice, tuvimos un cambio de planes. Ah, no sé, okay. Tal vez era otro la perspectiva o los planes que tenían, pero de por ahí se adelantó un poco la, sí, porque la bebé. Dijo, y por eso saber. Es que quería saber qué tan fuerte era mamá. Sí. Algo así fue lo ajá, que dijo. También por eso dijo. Pero igual se nota que tuvo cesárea. De por ahí se adelantó y algunos días. Puede que se haya adelantado un poco. Sí, ¿no? Por eso el detalle es llamativo, porque regularmente los extranjeros que vienen acá a laburar van a dar a luz allá y vuelven, ¿verdad? Y Jan Fernández, entonces, que tiene un arraigo más ya ahora, tiene una hija paraguaya, y él que aparentemente
buscaría nacionalizarse también. Sí, yo creo le que... Le faltan unos años de erradicación. Claro, al menos como para poder llevar, o sea, tener la documentación. Pero yo creo que con esto está más que confirmado que creo que Jan se queda, ¿verdad? En nuestro país. ¿Le gustó por lo visto para vos? Le gustó mucho y creo que a su novia también, ¿verdad? Por eso es que decidieron, más allá de ese detalle o cambio de planes que pudo haber existido, entiendo que, bueno, gusta mucho en nuestro país. Lo importante es que están bien, tanto la bebé como la novia de Jam. Y yo creo que esto, como vos decís, estira más allá de que puedan hacer. Es un arraigo más. Vos sabés que arqueros, futbolistas que vienen extranjeros se suelen quedar luego acá. Hay muchos. Entonces, el Popi Muñoz, por ejemplo, ya es paraguayo. Sí, Popi. Uruguayo, pero ya es paraguayo, nacionalizado. Hay muchísimo. Sí, porque no, por lo menos no se nacionaliza, pero ya quedan. Ignacio Don, por ejemplo, Ignacio argentino, también ya es paraguayo. Además, ¿sabes? Él creo que en su país tuvo un problema, creo que de violencia familiar, algo tuvo así. En Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Bueno, pero creo que en su país fueron más estrictos con él. Sí. Hubo consecuencias. Hubo consecuencias, entonces creo que... No, de hecho, había cambiado de club porque él, sí. Él es jugador de San Pablo y sabía ido a Bahía a raíz de eso. Sí. Bueno, entonces felicidades a Chay Victorio y a Jan Fernández entonces por la hija que tuvieron el fin de semana.